Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar la ventaja de la Stampin' Pro o base de sellado de Artemio. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la Stampin' Pro o la base de sellado de Artemio. Con ella podemos hacer multitud de trabajos que os voy a explicar en este vídeo. Con un tamaño de 23 x 19 centímetros y una superficie de estampación de 22 x 16 centímetros y medio. En su interior tenéis medidas en centímetros y en pulgadas. También en el interior tiene un borde elevado, lo que hace de tope para que el papel no se mueva. Y también tenemos dos imanes que sujetan el papel. En cada esquina de la base hay una bolita que es un amortiguador, lo que nos permite utilizar tanto sellos de caucho como sellos de silicona que son más finitos. Con esta herramienta podremos sellar las veces que queramos en el mismo sitio porque ni el papel ni el sello se mueven. ¿No te ha pasado a veces que al usar un sello grande no estampa bien a la primera y después intenta retintarlo pero no te sale bien? Pues ese problema lo vamos a solucionar con la base de sellado o Stampin' Pro de Artemio. Como veis en la imagen, sujetamos el papel con los dos imanes y el sello lo colocamos. Después podemos volver a entintar una y otra vez porque el sello no se mueve y queda justamente en el mismo sitio cuando sellamos. Como veis, es mucha la diferencia y además ha quedado perfecto. También podemos hacer composiciones mezclando tintas y combinando sellos.
Espero que te haya gustado este vídeo y haya resuelto tus dudas. Y nada más, ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!